veas tú que en cualquier programa de televisión la puedes liar cuando menos te lo esperas. Estos son algunos ejemplos. Yo hace años pensé que era una leona por cómo amaba. Luego otros pensaron que era una zorra por lo mismo, por cómo amaba. Y al final me di cuenta que era una coneja por cómo amaba. Un bosque. Si en ese bosque un árbol cae, ¿hace ruido? Pues no lo sabemos, porque no hay nadie. ¿Cómo le dices a alguien? Pues es que por fuera eres plata y brillante, pero por dentro eres marrón. Pues no se lo puedes decir a nadie, joder. Las peras. ¿Cuánto pesa una pera? Oh. Yo no sé. Ahora, a mí me da igual, mira, como esto. Porque las niñas son así. Una pera que puede llegar a pesar 80 gramos, como mucho una pera muy grande, 100 gramos. Una pera, sabemos lo que pesa, sabemos qué color tiene, sabemos cómo es, la forma. Una pera es clara, pero ¿qué pasa con el macho? Un pero pesa mucho. Un pero es la rotura de la felicidad. Un pero es el podías haberlo conseguido. No ha sido así, o no va a ser así. Un pero tiene mucho peso, mucho más peso que una pera, y eso es cuestión sexual. Pero, ojo, ha sido una experiencia. Nos hemos metido en el fango hasta aquí en el Amazonas, hemos cazado una serpiente, nos la hemos comido. Bueno, el primer día que me llevaron a Perú ya flipé, y estar aquí, claro, no pensaba que sería igual. ¿Cómo? Y flipé, y ha sido todo un regalo. Yo sé que venía aquí eso, a aprender cosas, sabía que en algún momento me iba a marchar, no sabía que era tan pronto y una semana. Va a haber conflicto. Sí, o sea, hay gente de mucho carácter. Muchísimo. Somos todos, de hecho. Uh-huh. Casi todos. De mucho carácter.